Unos llegan aquí para pasar la noche, otros solo para asearse. Los hay que aprovechan los talleres para reinsertarse en la sociedad y adquirir capacidades que les permitan encontrar un nuevo empleo. Entendemos que la mejor política social es justamente la creación de empleo, que aquellas personas que han perdido su trabajo y que han, por eso han podido caer en lo que es una situación de exclusión, pues que recuperen su trabajo y puedan salir de esa situación de exclusión. Palabras durante la visita de la consejera Violante Tomás al centro de Jesús abandonado en Murcia, en la que ha anunciado una partida de 1,5 millones de euros para las ONGs que trabajan con familias en riesgo de exclusión social. Nuestra obligación es intentar sacar a las personas que están en situación de exclusión social e intentar integrarlos dentro de, no digo del círculo virtuoso, pero desde luego del círculo de la normalidad. Según la encuesta de condiciones de vida 2015, la tasa de riesgo de pobreza en la región se redujo 5,4 puntos respecto a 2014, mientras que la población con carencia material severa pasó del 11,8% en 2014 al 9% en el pasado año.